Buenos días, compartimos un nuevo reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, que como siempre describe la situación epidemiológica actual, las principales acciones implementadas y las recomendaciones a la población. 3.610 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 27,6% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. 72,4% de los casos diagnosticados se encuentran en el interior de nuestro país. 1.469.919 son los casos totales confirmados en la República Argentina de COVID-19, 17 de los cuales han sido diagnosticados en nuestras islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos siete días desciende a 5.336. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes es de 3.239. 40.009 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad se mantiene en el 2,7% de los casos confirmados. Y la tasa de mortalidad específica por COVID-19 es de 882 personas por cada millón de habitantes. Descienden a 3.715 las personas que se hallan internadas en unidad de terapia intensiva a lo largo y a lo ancho del país. El 44,8% son internados en establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires, el 18,8% en Córdoba y el 5,6% en la provincia de Tucumán. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID en la República Argentina actualmente es de 54,4%. La provincia de Neuquén tiene un porcentaje de ocupación del 87%, Río Negro 81% y Santa Fe 79%. Los recuperados, 1.305.587. Representan el 88,8% del total de los casos confirmados. Pacientes activos en este momento cursando COVID-19, 124.323 y representan el 8,4% del total de los confirmados. 4.124.441 los testeos realizados en la República Argentina de manera acumulada en el transcurso de la pandemia. 13.302 testeos en la jornada de ayer martes. Llegamos a la cifra de 90.893 testeos por millón de habitantes y el porcentaje promedio de positividad en el acumulado de los testeos realizados desciende al 41,23%. En la región de las Américas son ya 28.591.241 casos, 235.445 diagnósticos en la jornada de ayer. Los fallecimientos de personas en América alcanzan los 753.210, con 2.242 personas fallecidas en la jornada de ayer. Agradecemos a los trabajadores y trabajadoras de la salud por la remisión de datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y los sistemas de gestión de camas que permiten obtener la, los datos, transformarlos en información y en comunicación a la sociedad y en una adaptación permanente del Plan Sanitario de Respuesta al Coronavirus a nivel nacional. Queremos aprovechar este espacio para compartir con ustedes los avances en la implementación de la Red Federal de Telesalud en nuestro país, que fue lanzado en el mes de abril por el ministro Ginés González García y que permite que las personas que tienen cobertura exclusiva pública eh, puedan realizar consultas con especialistas a través de un sistema de videollamada desde sus domicilios utilizando el teléfono celular. Recordamos que es la primera vez que en el sistema público se utiliza la telemedicina a domicilio. Queremos compartir algunos resultados. Entre los más destacados es que ya hemos alcanzado más de 130.000 consultas en todo el país teleconsultas a domicilio, que se ha duplicado el número de nodos o centros que utilizan la telemedicina. Particularmente importante es destacar que el 30% de estos nuevos nodos eh, se han eh, activado en zonas rurales, lo cual tiene un gran impacto en la equidad en el acceso a servicios de salud, porque permite que estas comunidades puedan acceder a servicios sin necesidad de trasladarse largas distancias. También queremos compartir los resultados de la primera encuesta nacional de evaluación de la experiencia del uso de la telemedicina por los pacientes y por los equipos de salud. Hemos entrevistado centenares de equipos de salud, profesionales y también pacientes del sector público. En cuanto a la experiencia de los pacientes, queremos destacar que el 72% lo ha hecho a través del teléfono celular. En cuanto al principal motivo de consulta, el 56% lo ha utilizado por consultas relativas al COVID. Eh, sospecha de casos positivos y monitoreo de casos confirmados. Un 30% corresponde a consultas realizadas en relación a enfermedades de base prevalente como diabetes, enfermedades infecciosas, cardiopatías. El 77% evaluó como buena o muy buena la experiencia en el uso de la teleconsulta. El 75% manifestó entender claramente... Las recomendaciones y las indicaciones de los equipos de salud, el 73% manifestó eh, expresar abiertamente y con claridad tener esta posibilidad eh, en relación a sus necesidades y a sus preferencias y el 73% también manifestó que seguirá utilizando la teleconsulta. En relación a los y las profesionales de la salud en el uso de la telemedicina, el 82% de los equipos manifestaron estar muy familiarizados con el uso de esta tecnología, el 70% expresó sentirse también muy cómodos en el uso de la misma, el 75%, este es un dato muy impactante, 75% considera que la telemedicina influye positivamente en la salud de la población y el 88% de los trabajadores y trabajadoras de la salud seguirá utilizándola. En cuanto a los beneficios, queremos destacar que un el 35%, tanto de los pacientes como los, como los equipos de salud han eh, destacado que evita realizar traslados innecesarios. También un 34% percibe mayor seguridad, particularmente en un contexto de pandemia. También se han destacado otros beneficios como evitar eh, gastos, ahorrar tiempo, eh, facilitar la organización de las tareas eh, del hogar reducir la incertidumbre y la ansiedad en la obtención de ciertos resultados y también algunos padres y algunas madres han manifestado también que no han puesto en peligro a sus hijos como vemos estos primeros resultados son alentadores muestran una rápida y efectiva adopción por el sistema público de esta tecnología que permite fortalecer y agilizar la respuesta del sistema de salud eh, que es segura y confiable tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud es una de las innovaciones que hemos desarrollado en la pandemia durante la pandemia y que perdurará más allá de la pandemia. Compartimos ahora el testimonio de la doctora Analía Rearte, que es la directora nacional de epidemiología. Hoy les vamos a contar un poco acerca de la vigilancia epidemiológica integrada entre coronavirus y dengue. En la situación epidemiológica actual que nos encontramos en Argentina, en relación a coronavirus, estamos en un momento de descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones. Pero a pesar de esto, tenemos todavía transmisión comunitaria en la gran mayoría de ellas y además tenemos que estar muy atentos porque, y tenemos que tener un sistema muy sensible para detectar posibles nuevos brotes, para detectar lugares en donde empiecen a aumentar nuevamente los casos. En este contexto se suma el comienzo del verano. El comienzo del verano siempre está relacionado, es la, la época en donde empieza a circular el virus del dengue, eh, con generación de brotes en muchas jurisdicciones que van a coexistir este año con los casos de coronavirus. En este sentido es muy importante que desde el sistema de salud estemos muy atentos y alerta porque estas dos enfermedades eh, por un lado, comparten muchos de los síntomas o, o son, muchas veces pueden ser simplemente síndromes feriles inespecíficos. Y por otro lado, ambas necesitan, primero, de la detección temprana. Segundo, eh, la importancia del diagnóstico, porque en ambas hay que realizar acciones para hacer controles de foco en las personas, en los contactos estrechos, ambientales. Entonces... En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con las 24 jurisdicciones, se ha conformado un algoritmo diagnóstico para la vigilancia conjunta a partir de los casos sospechosos. Vamos a tener casos sospechosos que van a ser muy indicativos o con síntomas muy característicos de, 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 de dengue, otros casos que van a ser. Muy sin, con sintomatología por ahí clásica o, o muy orientativa de coronavirus y vamos a tener casos en el cual los síntomas no van a ser específicos que vamos a tener que eh, estudiarlas para ambas enfermedades. Eh, una situación a tener en cuenta es que los algoritmos diagnósticos que, que nosotros formulamos son este, tentativos, orientativos, es muy importante siempre la clínica y la visión clínica para descartar no solo estas enfermedades porque hay muchos otros agentes que pueden generar cuadros febriles inespecíficos que debemos de tener en cuenta que debemos de considerar como eh, algo como posibles diagnósticos y en este sentido entonces eh, se va a estar va a estar disponible a través de la difusión de este alerta y este flujograma que nos va a permitir orientarnos en la metodología diagnóstica eh, para poder detectar tempranamente los nuevos casos y poder realizar las acciones de control pertinente. Es importante que todos sepamos que ante la aparición de síntomas de cuadros febriles, respiratorios, cefaleas, mialgias, eh, dolor de cabeza, cefaleas, dolor retroauricular, se haga la consulta lo más rápida y tempranamente posible al sistema de salud para poder obtener un diagnóstico y de esta manera, como bien decíamos, generar las acciones necesarias para controlar los posibles brotes que, que podamos tener este verano. Agradecemos el mensaje de la doctora Arriarte, que destacaba que en la Argentina puede ocurrir una coexistencia entre el virus del coronavirus, a pesar de la disminución de los contagios, y el virus del dengue, que se hace presente en muchas provincias, especialmente cuando comienza el verano, que está próximo a iniciarse. Por eso, más allá de las medidas y de las acciones que adopta el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con las provincias, para prevenir y atender estas dos enfermedades, es muy importante que todos nosotros sigamos adoptando las medidas de prevención adecuadas. También es importante recordar que la mejor manera de prevenir el dengue es eliminando los criaderos de mosquitos que ocurren en, por ejemplo, eh, latas, neumáticos, pedazos de plásticos, bidones cortados, eh, tambores. Eh, si eliminamos estos recipientes, eliminamos la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos. Si no podemos eliminarlos porque hay un uso frecuente, recomendamos que no acumulen agua. Recomendamos darles vueltas eh, y en el caso de, por ejemplo, los bebederos de mascotas, cambiar el agua frecuentemente y cepillarlos también frecuentemente. También es importante eh, evitar la picadura del mosquito utilizando repelente, utilizando ropa clara que cubra preferentemente los brazos y las piernas. En especial cuando estamos haciendo actividades al aire libre y también utilizar repelentes de ambiente como las tabletas o los espirales. En relación a la prevención del coronavirus, recordamos las pautas habituales: lavarnos frecuentemente las manos con jabón o higienizar nuestras manos con alcohol en gel, usar el tapa boca y el tapa nariz en toda situación, mantener el distanciamiento físico de al menos dos metros, ventilar los ambientes de manera permanente y cumplir con los protocolos que estén determinados para cada actividad. Estas medidas de prevención son eficaces, minimizan contagios y nos ayudan a salvar vidas. Y en ambos casos, dengue y coronavirus, frente a los primeros síntomas, consultar inmediatamente con el sistema de salud. Cuando cumplimos con estas pautas de prevención, nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás y nos cuidamos entre todos. Muchas gracias.